El aumento de la esperanza de vida va ligado también a un incremento del estudio y análisis de los factores que mejoran el bienestar de la ciudadanía. Elementos que tienen efectos beneficiosos en la salud o que frenan el avance de patologías y enfermedades crónicas. En lo referente al cáncer, la alimentación juega un papel esencial. No hay alimentos nocivos, es el mal uso lo que provoca efectos adversos, aunque en el caso de ciertas grasas sí que conllevan riesgos. Las grasas saturadas, las que caracterizan la carne animal, ¿no? Y las grasas de los aceites de semilla parece que son las perjudiciales, hay abundantes pruebas de eso, y en el sentido contrario, las que serían beneficiosas si se toman bien, ¿no?, en cantidades moderadas, serían el aceite de oliva, el virgen extra y el completo, vamos, y después los omega 3 del pescado azul. En el caso del aceite de oliva, el doctor Edward Scritz lleva más de 3 décadas estudiando en qué medida interrumpe la progresión del cáncer de mama. Que frena la progresión del cáncer de mama y que lo hace a través de diversos y complejos mecanismos. Eso va a ser verdad si se toma en poca cantidad. La recomendada por los expertos es de 50 mililitros al día. 50 mililitros viene a ser entre 4 y 6 cucharadas soperas, dependiendo de cómo sea la cuchara, ¿eh?, si es más profunda o menos, ¿no? Eso en todo, ¿eh?, para cocinar, porque parece ser que conviene utilizar aceite de oliva porque aguanta mejor la temperatura de los fritos y el fuego, vamos, lo aguanta mucho mejor, ¿eh?, que el otro tipo de aceites, ¿no? Y también en crudo. Y no solo la cantidad, también la calidad es importante. Es el aceite virgen extra el que aporta propiedades beneficiosas al organismo y su consumo debe establecerse como un hábito desde la niñez. Es una de las cuestiones abordadas en la segunda jornada del primer Congreso sobre Calidad de Vida y Longevidad de la UCAM.